El jurado acordó conceder por unanimidad el premio Cooperativa del Año a la cooperativa Valle de los Pedroches Cobac. Cobac nace en 1959 y actualmente es una de las principales cooperativas de España. Cuenta con una potente industria láctea, cárnica y de alimentación animal que aborda con éxito los retos y las oportunidades de internacionalización y comercialización. El jurado ha destacado a Cobac por su contribución al desarrollo económico y social del Valle de los Pedroches en sus 60 años de historia. Además, ha valorado su compromiso con la igualdad y apoyo a la mujer rural, con la responsabilidad social, así como los proyectos que realiza en apoyo a la cultura y las artes escénicas a través de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. El jurado ha apreciado su apuesta constante por la innovación, tanto en nuevos productos como en la mejora de la eficiencia de sus granjas y la formación como vía para incorporar a jóvenes al sector. Los valores de Cobac son la integración, el esfuerzo y la calidad, conseguidos gracias al esfuerzo y compromiso de socios y empleados. Todo ello ha hecho que reciba el premio en la categoría Cooperativa del Año. Recoge el premio su presidente Ricardo Delgado Vizcaíno. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, presidente de las cooperativas agroalimentarias de España y demás miembros de su consejo rector. Juan Rafael, antes de seguir, ya que te tengo ahí y aunque ayer fuiste reelegido presidente de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, felicidades. Bueno, a todos ustedes buenas tardes. Tengo que empezar agradeciendo al jurado este importante premio que tanta ilusión nos hace. Máxime, si tenemos en cuenta que viene de nosotros, viene de los nuestros, viene de cooperativas agroalimentarias. Eso, desde luego, es importante, como además se ha mencionado, es que cumplimos este año 60 años. Un magnífico premio el recibir al cabo de 60 años de los nuestros, ¿no? Es, como digo, para nosotros una alegría este galardón Cooperativa del Año, ¿no? Porque nos une a las cooperativas que anteriormente lo han recibido, cooperativas de la talla como Decoop, Única Group y el grupo Clum, ¿no? Bueno, han sido premiadas en ediciones anteriores y la verdad que para nosotros es un privilegio incorporarnos a ese grupo. Ya digo, una alegría enorme porque viene a respaldar en este 60 cumpleaños pues una gran labor, ¿no? La labor de un colectivo admirable que a lo largo de 60 años nuestros socios y trabajadores, como también se ha comentado, desde el emprendimiento, desde la honestidad, desde el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, la solidaridad, se ha llegado a construir y se ha ido evolucionando hasta la realidad empresarial, social, cultural, que hoy es la cooperativa. También con ese brazo cultural vamos haciendo cosas, ¿no? Y por no extenderme, voy a aprovechar, con tu permiso, ministro, algo que dijiste en una de las visitas a nuestra cooperativa, ¿no? Cobac es un ejemplo del cooperativismo agroalimentario o agrario español en base a la solidaridad de sus productores, en base a la solidaridad de sus productores, y me voy a liar a la disciplina en la gestión, que creo que es algo importantísimo, y siempre mirando a la formación y a la innovación. Felicidades a las tres cooperativas hermanas que también han sido premiadas, Agrícola San Bartolomé, San Isidro y la agrupación del Valle del Jerte. Tenemos en España, desde luego, y no repito que quiero quitar el sitio, pero por lo menos quería comentar, ¿no?, unas cooperativas agrarias realmente buenas, con una cultura empresarial estupenda. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Tenemos que seguir avanzando, por ejemplo, ¿en qué? Pues en esa dimensión que nos haga a todos mucho más eficientes, que nos permita avanzar y añadir valor a través de la producción, la comercialización, construir una cadena alimentaria sostenible, atender los volúmenes y las calidades que nos piden los grandes volúmenes. Nosotros hemos
construido ahí bastante, entiendo yo, y mucho con Mercadona, acceder a los mercados, la innovación, etcétera, etcétera. Pues aprovecho en ese sentido para darle la enhorabuena a Cooperativas Agroalimentarias de España por el buen trabajo que hacéis, Agustín, todo tu equipo, Ángel, y hay un ejemplo clarísimo para mí, ¿no? Todo lo relacionado con las entidades asociativas prioritarias. Pues nada más, en nombre de todos nuestros socios y trabajadores, muchísimas gracias por este premio que viene a reconocer nuestro pasado, lo que hacemos en este momento y desde luego nos impulsa, nos anima para seguir trabajando y mirando al futuro. Muchas gracias.